Sí, señores, continuamos aquí en este espacio Levántate New York. Como siempre, estos diálogos matutinos que nos encantan porque traemos gente importante que tiene cosas importantes que comunicar a la comunidad. Hay un antes, evidentemente, y un después de la pandemia de la COVID-19 en los servicios de la salud. En este sentido, hoy vamos a conversar sobre un tema que son los desafíos de la atención primaria en Estados Unidos. Arquímedes Restituyo, quien es presidente de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud aquí en Nueva York, nos acompaña para un poquito abordar sobre este tema, algunas pinceladas porque es un tema muy amplio. Bienvenido al espacio, buenos días, ¿cómo está, doctor? Buen día, muchas gracias a Niurka y a todo el equipo por la invitación y volver otra vez al estudio. Además, muy contento de este proyecto de Levántate, que ya yo creo que está cumpliendo. Ya nos estamos levantando todos temprano. Tres meses, creo, cuatro sí, meses. Sí, ya no, vamos al tercer mes, gracias a Dios. Y lo que faltan. Y así es. Lo que faltan. Así que gracias por la invitación. Lo que realmente yo represento aquí es un evento que estamos promoviendo para el domingo 22 de octubre. Va a ser en el Hospital Montefiore, ahí en el Bronx, en el 111 de la 210 Street, ahí en el recinto, porque el Montefiore es un hospital muy grande, tiene más de 15 divisiones de hospitales, y es uno de los hospitales que más nombra personal aquí en Estados Unidos, en New York. Está entre las 50 empresas que más empleados recibe. Y por primera vez vamos a estar ahí como institución de salud de profesionales. Yo represento una institución que agrupa médicos, enfermeras, dentistas, uh-huh, odontólogos. Es la única en New York que agrupa a estos profesionales. Y en Estados Unidos, porque en California y en Texas no está. Y en este momento tenemos este congreso que está dedicado a los desafíos de la atención primaria, pero post-COVID, ¿verdad? Ya sabemos que todavía tenemos dudas de lo que está pasando. Hoy las noticias y ayer aquí en New York están ya reportando alerta con relación al COVID. Hay una llamada de nivel alto. De nivel alto, y entonces es preocupante cuando nos estamos preparando para llevar una vida normal, volver otra vez a lo presencial, como este caso nuestro congreso que se va a hacer presencial. Pero mientras tanto, vamos a estar ahí. Sería bueno entonces, doctor, que describamos a los amigos en qué consiste la atención primaria de la salud. Cuando se habla de atención primaria, lo que nosotros intentamos hacer es englobar todo lo que es la atención que es básica en el paciente. En este caso, como hablábamos hace poco fuera del aire, uh-huh, cuando se habla de un médico primario, que usted mencionaba, Niurka, que hace poco tuvo una presentación por aquí, yo trataba de decir que en Estados Unidos hay un problema de discriminación. En realidad, la atención primaria le llega a los blancos más fácil que al latino. Uh-huh. Porque el médico primario de origen anglosajón le chequea todo lo que hay que chequearle al paciente. Vamos a ser claros en esto. Entonces, lamentablemente para nuestra comunidad no se hace igual. Yo pongo siempre el ejemplo de la prueba del examen de la detección del cáncer del colon. Se hace con un sobrecito que se manda por correo y un reactivo que le ponen y lo hace el laboratorio, hasta el paciente lo puede llevar, mandar por correo. Y eso es prevención del cáncer del colon. Y esa prevención no lo hace todos los médicos primarios nuestros. Los anglosajones sí lo hacen. Ajá, yo le iba a decir entonces, pero la discriminación viene entonces del propio médico hispano. Es del sistema. Es el que no. Sí, es el sistema. Que no, la conciencia con relación al médico hispano, te ha hecho una pregunta muy interesante, y es la lucha que siempre le tratamos de decir a nuestros profesionales y la formación. El médico nuestro latino, el que de los pocos que hay, porque hay una escasez de atención en el área latina, pues no sacan el tiempo para dedicarle al paciente. Y claro, ahí hay un déficit en ese sentido. Pero en sentido general, pasó con el COVID, que se demostró que la minoría no era atendida adecuadamente. Doctor, yo estoy completamente confundido. Estoy perdido. Yo creía que existía una metodología obligatoria de que cada médico a cierta edad, a sus pacientes, tenía que hacer cierto tipo de análisis. O sea, si usted llegaba a los 40, pues tenía que hacerle esto y esto y esto tipo de análisis. A los 45, esto y esto y esto de análisis. A los 35, obligatorio el choque de mamas y cosas por el estilo. Eso no existe. En teoría, sí. Usted tiene razón, pero no se cumple.
Y no hay consecuencias. Esa es la respuesta. Bueno, sí, hay consecuencias y las consecuencias están ahí, ya sabemos que somos los más enfermos. Más allá de que más enfermo y que la diagnostiquen mucho más tarde cuando ya. Más allá de que el paciente se muere más temprano, pero no hay consecuencias para el médico que claro, demanda, sí, se le hace demanda, pero también la demanda llega a diferentes niveles. Hay otras que nunca llegan. Sí, es un tema muy, muy difícil. En ese sentido, pero cuando hablamos aquí en este caso el evento nuestro de atención primaria son generalidades de, en la atención primaria cómo las cosas cambian después del COVID. Algunas atenciones van a tener que cambiar y un medio como este también debe servir también de análisis para esto, que es lo que siempre hemos dicho, que muchas cosas tienen que cambiar, como está cambiando, por ejemplo, fíjese ahora es que estamos aprendiendo, a los pacientes le estamos enseñando a usar la telemedicina. El paciente todavía no se acostumbra, hay un grupo de pacientes que no se acostumbra. Los psicólogos están haciendo terapia marital de pareja a través de. ¿Y cuáles son los resultados de ese tipo de telemedicina, doctor? Muy bueno, excelente y está funcionando. Yo probé hace como 3 semanas un examen de la vista, un chequeo rutinario. Y yo me sorprendí donde yo voy a un centro y me midieron, me tomaron todas las fotos, todos los estudios. Y cuando vienen, me prende la computadora y ahí me vio un oftalmólogo y un optómetra. Vieron los resultados, me hicieron preguntas y yo quedé satisfecho, hasta más satisfecho que en lo personal. Voy a decir que aunque el oftalmólogo hubiese estado ahí, porque él vio la foto, vio todos los equipos estaban ahí, no es nada inventado, es una técnica que hizo, tomó la muestra y ella y por pantalla me hizo la pregunta y las recomendaciones que había que hacer. Eso es para el ojo, cosa que es difícil, es más complicado porque necesita estudios y necesita equipos especiales y esos equipos están ahí. Pero conversar o por ejemplo un médico suyo que le diga no, yo usted lo que necesita hacerse el perpendiculado porque hace 3 años que no se lo hace, vamos a hacérselo y esta prueba me salió normal, usted no tiene problema. Sí está funcionando y es algo que se va a analizar en el congreso. En este congreso nosotros traemos experiencia, por ejemplo aquí nosotros traemos una especialista, una periodista española, profesora del Columbia University, Maricel Roca se llama, y ella ayudó como periodista, porque no es médico, a usar una plataforma digital tipo WhatsApp para pacientes con enfermedades crónicas durante la pandemia. Y esa experiencia ella la trae al Congreso. Pero, doctor. Perdón. Sí. Aquí le iba a preguntar. Okay. Doctor. Gracias. Pero eso es un cambio radical de la medicina. O sea, la relación, por ejemplo, yo trabajo en el área de salud, pero en el área de seguros de salud. Sí, sí. Y uno de los elementos básicos es la confidencialidad de la información, sí. Y la confidencialidad entre doctor y paciente. Sí, HIPAA. Entonces, cumplir con HIPAA y todo. Acostó con HIPAA con todo sí. Eso. Segundo, está el concepto de la territorialidad de los seguros de salud. O sea, yo tengo un seguro de salud que básicamente mi network es en el estado de New York, sí. O puede ser simplemente en la ciudad de New York. Con esto todo cambia. Claro. Estamos nosotros creando todo el andamiaje logístico, legal, que permite eso, porque eso significa que mi seguro puede tener que cubrirme a mí si yo estoy en Rusia o en República Dominicana, porque mi médico me sigue atendiendo desde los Estados Unidos sin ni siquiera tocarme. ¿Va a pagar el seguro? ¿Cómo todo eso se está...? En todos los sentidos, incluyendo el ejercicio. Fíjese que ahora para la atención de enfermería, que la enfermera aquí en Estados Unidos, a diferencia de los países nuestros, una enfermera es un personal de salud muy reconocido, cumple una gran labor y es muy respetado el ejercicio de la enfermería. Las enfermeras están cumpliendo un rol muy importante, porque inclusive ahora le están dando facilidades. Una enfermera con licencia de Nueva York, que antes era limitada a Nueva York, ahora firma, hay acuerdos ya con leyes establecidas en los estados donde le permiten ejercer la enfermería en otros estados a través de la telemedicina. O sea, usted como enfermera puede chequear, usted firma, tenemos casos ya de enfermeras que se nos han acercado, que dirigen programas con los seguros precisamente, donde ellos le dan seguimiento al paciente en la casa,
le chequean la presión si es necesario, le hacen todo el seguimiento, pero esa enfermera también puede estar en Virginia, puede estar en Washington viendo también seguimiento y llamando al médico: doctor, esta glucosa no baja, está subiendo, la presión no quiere bajar. Eso es, todo eso está cambiando. Estamos hablando en el siglo XXI y de hecho, mucho, poquito antes, hemos ido teniendo una falta, una deshumanización, una pérdida en la humanización en los servicios de calidad y con calidez para el paciente. Esto de la telemedicina, ¿no va a abrir mucho más la grieta en el sentido de esa falta de humanización de los médicos, enfermeras, al momento de prestar los servicios de calidad y con calidez al paciente? Me parece que no, porque se están tomando las medidas y las reglas también se están adaptando en ese sentido, porque cada día, fíjense ahora en los últimos meses, con relación a un servicio tan básico como asistente médico, que hay certificaciones aquí que se hacen. En el caso nuestro, nosotros recibimos muchos inmigrantes médicos y enfermeras que en lo que van aprobando sus exámenes necesitan trabajar, entonces entran como asistente médico a un nivel muy bajo. Y esos asistentes médicos ahora se están esforzando más, una certificación que tiene que tomar, y una de las cosas es el profesionalismo que están insistiendo en la ética. Esa ética que usted menciona, Niurka, se trata de resolver con normas que existen con relación a la telemedicina. En realidad no, porque fíjese que si usted tiene ética y una cultura y una educación para tratar a sus clientes, usted por teléfono y por señales, usted transmite esa ética. Y la telemedicina es el ejemplo. Es así de simple, pero si usted no la tiene, usted no tiene la formación, ni en persona, ni en telemedicina puede demostrar, ayudar, tener una ética para el paciente. Pero no, la telemedicina está llegando. Yo vivo en una área de New Jersey que le llaman el condado de Middlesex. Estoy sorprendido porque ahora están utilizando unos fondos donde están visitando casa por casa de ese condado. Cuando hablo de un condado, estamos hablando de como 6 o 7 ciudades diferentes. Y casa por casa entregando un documento donde yo insisto que si usted necesita ayuda para la vivienda, la comida, pero hay sobre todo un servicio nuevo que ellos quieren promoverlo, y es la telemedicina. La telemedicina, sí. Tengo que estar a tono con los tiempos. Te economiza el viaje al hospital, te economiza un servicio rápido y todo eso. Y claro, hay su norma cuando el médico necesita verte. Por ejemplo, a mí, ese examen del ojo me dice: usted está todo bien, eso, pero hay algo que nos preocupa y le vamos a hacer referimiento. Ahí tiene la carta. Espere la asistente para que vaya a hacer referimiento, porque usted necesita chequearse algo en el ojo izquierdo. Me lo dijeron. Y todo eso se puede hacer en telemedicina. Para nadie es un secreto, doctor, que la medicina se basa lógicamente en los análisis. Pero hay ciertas cosas que los profesionales de la salud, para determinarlo, tienen que palpar al paciente. ¿Qué pasaría en ese caso con tanta práctica de telemedicina? ¿Nos veremos entonces la obligación de buscar un mecanismo que le permita a los médicos poder emitir sus referencias o la estrategia que utilizarían en este caso? Claro, se aprecia, se entiende la preocupación suya. Yo le voy a poner el ejemplo de un proyecto que nosotros ayudamos a fundar en el 2018 en la República Dominicana. Se llama una campaña nacional para prevenir el derrame cerebral, o el stroke, como le llaman aquí, que cuando se le obstruye una arteria en el cerebro al paciente, que es la segunda causa de muerte en la República Dominicana. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Ya esto comenzó, se hizo un plan piloto en Santiago con 6 hospitales, utilizando una aplicación japonesa, y hay unos chilenos que la han llevado allá, nosotros la llevamos a través del programa, y una agencia japonesa donó unos fondos para hacer un plan piloto utilizando esa aplicación. Oiga, ¿cómo va esto? Es una aplicación que le permite al paramédico, al personal de emergencia, cuando va a la casa, ve al paciente, tienen unos protocolos para determinar si está pasando por una posible ACV, un posible ACV, y eso lleva a un proceso donde a ese protocolo, que es un cuestionario, primero, sencillo, que le enseñan como un cambio en el paciente, que no esté hablando bien, que no levante el brazo y todo esto. Pero eso conlleva también radiografía y estudio. Cuando lo necesita, cuando ese protocolo dice hay que hacerle un MRI,
hay que hacer una tomografía, hay que hacérsela. Entonces el protocolo está y esa aplicación está. Para lo que usted dice, cuando hay preocupaciones, el personal está entrenado para eso. Una enfermera aquí con licencia establecida está entrenada para decir, yo tengo que llamar al médico, este paciente no se puede ver por telemedicina, yo lo voy a mandar a buscar a usted en una ambulancia. Eso se hace. Los asistentes se van a convertir en los ojos del doctor y transmitirle a través... No, es una cadena. Los asistentes, no, es un personal entrenado para lo diagnosticar lo básico del paciente. Y en el caso, por ejemplo, las enfermeras que están haciendo telemedicina aquí y tienen unas redes que están funcionando muy bien, y están viendo pacientes y están disminuyendo las consultas y las emergencias, yendo a las emergencias, y es porque le dan un seguimiento. Hay un seguimiento, por ejemplo, primario, que era lo que veníamos, un seguimiento de prevención, donde la presión arterial se controla bien, el azúcar se controla bien. Si no tiene un aparato moderno para tomarse el azúcar, se le dona, el seguro se lo cubre. No sé si eso responde a su pregunta. Claro. Doctor, entonces, ¿cómo el papel, la función esencial aquí del papel del médico primario? Porque así como usted dice, atención primaria, se supone que debe haber el médico primario, que es el primero que tú visitas. Ahora bien, yo siento que esa figura en el sistema de salud de Estados Unidos se pierde al final, porque tú por cualquier eventualidad tienes que asistir a una emergencia. Tú no vas a una emergencia de un médico privado, tú vas aquí a los grandes hospitales. Entonces, pero ahí se pierde la cadena con el médico primario, que al final no aparece. Entonces, ¿cómo se da eso? Yo esa parte ahí a veces no la entiendo. Sí, pasa con mucha frecuencia. Se pierde y muchas veces ese rol no se ejerce adecuadamente. Prioridad es que continúe en el sistema de la atención al paciente. Cuando usted ve a un paciente en una emergencia y usted es especialista, pero ya le va a dar de alta, le da de alta y dice, ¿cuál es su médico? Ah, yo me atiendo con el doctor Pérez, Oscar Pérez, déjeme decir. Y entonces así vaya donde él otra vez de nuevo. Doctor, o yo le voy a mandar una carta, o yo lo llamo, yo voy a llamar. Déjeme hacerle una pregunta. Okay. Sí, doctor, la antigua. Porque usted ha explicado muy bien lo de la teleconferencia, todos los métodos nuevos que hay, todas estas son innovaciones, porque la mayoría de los pacientes regulares no están acostumbrados a esas cosas. Pero ¿por qué tantas quejas entonces que uno oye a diario? De que no encuentro un médico, de que no hay quien me atienda. Yo he oído de personas que van a los hospitales a ver su médico primario, tienen un appointment, tienen una cita, y cuando llegan allí le dicen, bueno, pero el doctor no está, no ha llegado, no ha venido, no esto, ¿qué pasa con eso? Yo tengo familiares, por ejemplo, yo tengo una señora que es como una madre para mí, porque cuidó a mis hijos desde que estaban pequeños. Ella tiene unos problemas de audición con el oído, se atiende en el Jacobi, tiene su médico, y la duraron casi 6 meses para darle una cita, sí, para ver su médico, que tenía ella que hacerse una limpieza, porque tiene unos aparatitos y eso parece que coge a veces infección, sí. Sí, sí, y duró como 6 meses sin casi poder oír. Muchas veces una emergencia. Exacto, pero entonces, todo eso que usted dice, ese engranaje, todo eso de la enfermera, de la telemedicina, entonces eso no funciona a veces en muchos casos, porque la gente espera y espera en esos hospitales y como que no hay la atención rápida. O sea, ¿qué es lo que está pasando? No se traduce toda esa tecnología que le llegue al paciente. Sí, es cierto. Eso se puede explicar. Una es que hay limitaciones. Todavía no... Por ejemplo, la barrera de idioma. Poco personal que puedan manejar varios idiomas en ese sentido. Y además la conciencia de qué servicio usted puede necesitar y puede beneficiarse. Claro, es un problema muy serio es atenciones y realmente lo que se busca es que eso se masifique, que se siga usando la telemedicina y quede con nosotros. Pero ¿cómo se llama esto? Mi preocupación es, ¿no estamos cayendo en demasiado a veces tecnicismo para atender una necesidad de un paciente, una emergencia, y le decimos, bueno, te vamos a poner una teleconferencia, te vamos a buscar un doctor por Zoom, va a ponerlo, tú sabes, y cuando el paciente en realidad lo que necesita es que lo vea un médico inmediatamente.
Bueno, se puede interpretar así, pero yo le puedo decir a ustedes, y el que puede va a una oficina médica, a un hospital, y ustedes lo ven en la emergencia, muchas veces el que no es médico no entiende la categoría de las emergencias, que lo ponen 50 y dicen, no, pero yo tengo 2 horas, 5 horas aquí, no me atienden, pero es que hay un plan, el personal está entrenado para categorizar al paciente y saber a quién lo atiende primero. Claro, es una preocupación que es lógica, y realmente es un problema que eso se puede hacer. Doctor, retomemos un poquito el tema de la actividad que se va a realizar este domingo, porque ahorita erróneamente dijimos octubre, pero es domingo, este domingo, domingo 22 de mayo. ¿Qué vamos a esperar en este evento? ¿Quiénes pueden participar en este evento y cómo aquellos que quieran o que estén interesados en participar pueden? Este evento está dedicado a los miembros nuestros y al público en general. Cuando digo miembros, puede ser profesionales de la salud, uh-huh, enfermeras, médicos, jóvenes recién llegados que quieran actualizarse en este sentido. Tiene un énfasis un poquito en los aportes de la telemedicina, uh-huh, la experiencia con el COVID. También vamos a entregar el sexto premio del doctor Marcos Charles, que fue un premio que nosotros fundamos hace 6 años, 7, que está dedicado a un médico que ejerció por aquí, precisamente en el Hospital Bronx Lebanon, en el Hospital Lincoln, y fue profesor de Albert Einstein College por 47 años. Y en honor a él, por el apoyo a la comunidad y a los médicos, hemos creado este reconocimiento, este premio que se entrega a una sola persona, ah, a un okay, médico de más de 20 o 22 años de ejercicio, y se va a entregar ahí. O sea, un premio emotivo donde hay, por ejemplo, ¿Es sorpresa o ya sabemos quién es? El doctor Pedro María, okay. El doctor Pedro Pablo María, un reconocido urólogo dominicano que ya fue graduado en Filadelfia, y él es el director del programa de salud de los hombres en el Montefiore Hospital en el Bronx, y él fue ya aceptado para recibir el reconocimiento. Que sé que aquí, y además este congreso trae algo que es único en el país para la comunidad latina, así como usted estaba hablando la antigua de que nos perdemos y que la tecnología o que no le llega a todo el mundo, los jóvenes médicos, enfermeras y dentistas lleguen aquí y no saben qué hacer con su título. Uh-huh. Nosotros, desde que fundamos este congreso, establecimos un panel a primera hora de cómo preparar los exámenes. Okay. Entonces, el que llegue ahí, si usted es médico, o usted tiene una sobrina Aquiles, si usted tiene una sobrina, una prima dentista, y está por aquí que no sabe cómo preparar sus exámenes o por dónde comenzar, aquí un dentista, una doctora que aprobó sus exámenes, que ya hoy ejerce como dentista, le explica cómo hacerlo. Es un aporte que hace la asociación en ese sentido. Sería bueno, y eso es importante, Sería bueno los teléfonos, las redes sociales, para que la gente desde ya pueda comenzar a investigar y a hacer las preguntas directas con el personal que trabaja en esta organización o fundación a la cual usted dirige. Sí, claro. Se puede comunicar por teléfono a mi teléfono, 732-277-9640. O pueden escribir APSI, que es HPSI, que es la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, y ahí sale también las informaciones en la página. La participación para este evento, y alguno de los panelistas, podemos conocer alguno de los panelistas que van a participar y más o menos qué tema van a tratar. Parte de los panelistas, ajá, están aquí, y también está publicado en el... ¿En la página? Sí, sí, en la página también. Ahí va a estar como mencioné anteriormente, Maricel Roca. Sí, ya esto de los programas que nosotros tenemos. Maricel Roca, va a estar el doctor Pedro Pablo María. ¿Quién es el objeto del reconocimiento? Exactamente, pero va a dictar una conferencia. También va a estar el doctor del Montefiore, el doctor Ameja Abuhamé del Montefiore, el doctor Benítez del Perú, el doctor Elías Otoniel Pérez, que también va a tener una disertación sobre la importancia del ejercicio en la salud, que muchas veces lo olvidamos, y yo soy de los que digo, quiero decirlo con mucha propiedad, que si usted tiene una costumbre y una norma de hacer ejercicio, con eso usted puede estar saludable, porque le va a servir para todo, le va a servir para el estado de ánimo, para estudiar, para seguir preparándose.
y para hasta para la depresión. Le puede servir cuando usted tiene, se acostumbra a hacer ejercicio, que lo recomendable es que usted haga como 150 minutos de ejercicio a la semana, y eso es gratis, y con eso usted puede prevenir la enfermedad del corazón, pero también la enfermedad del cerebro, el ataque cerebral. Sí, haciendo ejercicio. Interesante. Doctor, es interesante, este evento se dedica al tratamiento post-COVID, y la pregunta es, ¿por qué el COVID atacó en los Estados Unidos en forma tan virulenta? Ocurre, pero tenemos, creo que el 20 o el 25% de los muertos pasamos millón y pico. ¿Qué, por qué razón el efecto catastrófico en los Estados Unidos con respecto a otros países, incluso mucho menos desarrollados y mucho más pobres que los Estados Unidos? ¿Qué pasó? Usted ha hecho una pregunta muy interesante. Yo también, en el día de ayer salió en el periódico, ayer en el New York Times, un reportaje sobre comparando Australia con Estados Unidos en el COVID, donde hacen una similitud desde el punto de vista económico, se habla inglés, la población es parecida, y todo eso. Y Australia tiene un gran control con el COVID. Fue que ellos tomaron medidas adecuadas. Aquí perdimos, aquí fue, tuvimos un presidente que dijo que no, que para combatir el COVID usted podía tomar cloro y con eso usted se curaba. ¿Verdad? Que y no cerraron la frontera. No hubo medida, aquí le tiraron, la culparon a, no querían vender la idea de que los chinos eran que habían tirado el virus, pero no cerraron la frontera. Australia lo hizo, tuvo un control con su frontera, tuvo un control con su aeropuerto, y aquí no tuvimos la fortaleza de hacer eso. Pero entonces, ¿cómo se explica, doctor, que en otros países, por ejemplo, pongamos en el caso de la República Dominicana, Haití ni siquiera vacunó o ni siquiera vacunado correctamente, ahí también los casos no se dieron como se dieron en la República Dominicana? Es decir, ¿cómo uno explica? Claro, es que el sistema, la comunicación y el transporte. ¿La raza tendría que ver en eso? No, hasta ahora no se ha demostrado raza en ese, todavía se hablaba de eso, pero no, realmente el transporte, la comunicación. Usted está de la China, de Pakistán, de la China y de África, estar aquí, usted está en África esta noche y en la mañana ya está por aquí. Antes eso no se veía. Es la comunicación, el virus llegaba mucho más rápido, iba a Santo Domingo y no se sabía si era de Santo Domingo que lo traía o no. Doctor, usted mencionó sobre el presidente, y no quiero entrar, el expresidente de los Estados Unidos, en ese entonces, Donald J. Trump, que tendría alguna responsabilidad directa a él por no asumir el momento indicado y tomar las decisiones como jefe de Estado y gobierno de esta nación. Sí, claro, yo creo que sí, porque una de las cosas que él hizo fue que se puso a discutir y a enfrentar organismos internacionales que controlan, que tienen que ver con la política de salud, como la OMS, OPS, lo enfrentó y lo combatió en vez de crear un... Eso se abre en el análisis que se hace sobre Australia. En Australia ellos tuvieron la experiencia de que en el año 1918, cuando la pandemia que afectó a Australia acabó y allá no se tomaron medidas, no, ahora ellos aprendieron de ahí y utilizaron del error, y el ministro de salud, unos técnicos que aparecieron, se les respetó, el pueblo apoyó, tuvo confianza. Usted sabe que aquí llegó un momento que no teníamos confianza, cuando un presidente dice que use cloro para combatir el virus y se enfermó, y aún así se enfermó. Ustedes vieron que él consiguió el virus, se puso un tratamiento que ahora no se está utilizando. A él le pusieron los anticuerpos, los monoclonales para el tratamiento, y haciendo alarde cuando salía de que estaba curado, que estaba bien, que vendiéndole la idea al pueblo de Estados Unidos de que todo estaba controlado. O sea, politizó el tema, ¿entendería usted? Sí, claro, lo politizó y no aceptó sugerencias y enfrentó a todo lo que podían darle opiniones. Pues si usted no es experto en eso, usted tiene que oír los expertos y vender una imagen al pueblo de Estados Unidos de confiar en sus instituciones. Él lo enfrentó, llegó a un momento de decir que yo no creo en la nación, en la OMS. No, desautorizó en varias ocasiones. Él es el responsable indirectamente de muchas de las muertes. Claro, el responsable, el presidente, el que controla, tiene el control de todo. Usted vio que no es por hablar de política, pero Biden, desde que tomó el control, y dijo para el verano, para la independencia, aquí vamos a estar
van a estar vacunados todos los estadounidenses. Y cumplió, tiró millones de dosis de la vacuna. Además, los médicos, escuchó a los médicos. Exactamente. De salud, porque para eso tiene un ministro. Claro. En este caso, un secretario, que es el que se encarga. Exactamente. De asumir esa responsabilidad. Eso pasó. Doctor, déjeme, ¿se puede? Sí, una pregunta. Ya, para cerrar. La polémica mascarilla, el uso de la mascarilla, ¿funciona, no funciona? Ahora que estamos hablando del COVID, porque eso ha sido tan debatido, si se usa, si no se usa, si es mandatoria, la quitamos, la ponemos afuera, en los espacios abiertos, ¿cómo la Bueno, ese es otro problema, de que en los países que han tenido controles, buenos controles, de manera natural, la mascarilla la han mantenido usándola. Aquí el problema es que tenemos una presión muy grande. El alcalde, desde que entró, tiene una presión, el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Tiene una presión muy grande, y dijo, no, espérese, vamos a levantar a los muchachos que vuelan a la escuela. Pero hay que esperar, mira lo que está pasando con la alerta que se está mencionando. La mascarilla, mientras haya virus, hay que seguir usando. Hasta que uno sepa qué va a pasar. Independientemente de que las autoridades, tomen decisiones, la protección es personal. Exactamente, la protección es personal, y hay que tener mucho cuidado con esa gran presión que tiene el alcalde o las autoridades de que no cierren todo, para mantener el turismo, para mantener la economía. La economía del país. El balance entre la salud y la, exactamente, la economía. Esa es la palabra, el balance entre la economía y la salud, para poder llegar a como se está haciendo en Australia y todo ya. Bueno, doctor, queremos agradecer su participación en esta mañana de Levántate New York, no sin antes desearle mucho éxito en esta jornada de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud de Nueva York, con este tema tan interesante, desafíos de la atención primaria, luego, en este marco en el que estamos viviendo, que aparentemente no se va, que es esta pandemia de la COVID-19. Para nosotros ha sido un privilegio, y saber que incluso todos están invitados, todos pueden participar, claro, en, claro, este evento, todos y todas vamos a poder participar. Aprender, invite formalmente para entonces nosotros. Sí, de nuevo el agradecimiento a todos ustedes por la invitación y esta oportunidad de promover este evento. El domingo 22 de mayo, desde las 8 de la mañana, vamos a estar ahí. Terminamos alrededor de las 4 de la tarde. Vamos a estar en el Hospital Montefiore con el Congreso número 16 de nuestra Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, y más de 10 invitados de diferentes países, de la República Dominicana y local, que vamos a estar ahí compartiendo con el público. Así, ahí vamos a estar, señores. Gracias al doctor Arítmedes Restituyo, quien es presidente, repito, de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud aquí en Nueva York. Vamos a la pausa, inmediatamente retornamos con todo lo que resta de este espacio. Levántate, New York. No se puede, ya volvemos.